cabina, chicas. Ya no les había vlogueado porque me puse a editarles el vlog y andaba haciendo los TikToks. Para las chicas que no me siguen en TikTok, las invito. Aquí en la cajita de descripción, ahí está el link para que vayan y me sigan. Bueno, mis hermosas, pues ya ando cocinando. Como verán ustedes, ya tengo aquí frijoles, freí frijoles. Tengo aquí un pollo porque voy a hacer tostadas de pollo y les estoy grabando la receta porque mi cuñis Britney me pidió que por favor le hiciera la receta de cómo se hacían las tostadas de pollo, porque bueno, cuando ellos vivían aquí yo pues cocinaba y les encantaban mucho, entonces ella las quiere hacer, así que cuñis, ya estoy grabando la receta para las tostadas de pollo para que para que luego las hagas, ¿ok? Así que, pues, ahorita voy a, ya nada más me falta, pues es bien fácil, chicas, nada más me falta picar lechuga, tomate, aguacate. Nosotros no nos las comemos con salsa, nos gusta con un chile en vinagre, crema. Y, y sí, así que falta freír el pollo y desboronar queso. Eso es lo que hace como no las comemos. Así que, rapidito, chicas. Hola, hermosas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas aquí a un nuevo día. A otro día más aquí con la familia Oviedo. Yo aquí estoy muy, pero muy, muy entretenida, hermosa. Estoy terminando de almorzar. Pues nada, mis bellas, ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya no saben, chicas, mi cuerpo ya no sabe ni qué día es cada día, hermosas. Pues yo, les digo, ya estamos en viernesitos, otro día ya que comienza y otra semana que se termina. Y pues nada, hermosas, yo aquí estoy solita, almorzando, mis niños están dormidos. Hoy no los quiero despertar temprano, que se levanten a la hora que ellos quieran, de igual. Hoy no tienen clases, hoy no hay clases, así que pues dije, bueno, anoche los dejé que se durmieran hasta que llenaran, hasta que tuvieran ganas de dormirse. Y dije, mañana se levantan a la hora que ustedes se quieran levantar. Yo pues ya me levanté, hermosas, yo ya tengo rato que me desperté. Tampoco me levanté tan temprano hoy, la verdad, honestamente. Ya eran como las 9:30, casi las 10 cuando me paré. Y aquí estoy tomándome mi cafecito, ya me lo terminé y me comí un tamalito, chicas. Ya que hoy toca hacer ejercicio, hoy voy a hacer harto cardio para rebajar el tamal que me comí. Y ya, es todo. Así que hoy ya ando lista para hacer mi ejercicio. Ya traigo la faja, pero nada más por mientras, ya ahorita en un ratito más me la quito. Ya traigo mi ropa ya para el ejercicio. Y por acá anda mi Mimers. ¿Dónde está mi Mimers? Es la que todo el tiempo me acompaña, chicas. ¿Dónde mi niña preciosa? Frijol, allá está con Junior. Ese hombre, si por él fuera durmiendo todo el rato, es feliz. Así que, pues nada, hermosas, aquí estoy. Estaba viendo un video aquí de José Torres, el rey de Alto Mando. Ya saben que ese muchacho, pues, es un cantante. Yo no sé, yo creo que muchas de ustedes lo conocen. Más que yo, con todo esto de las espinillas y todo eso, vi que tenía un remedio bueno para eso. Pues para todo eso que anda, ya saben que no lo puedo mencionar aquí, porque ahorita YouTube, Dios mío, anda todo sensible, todo loco. Tiene buenos remedios, chicas. Buenos remedios. Él tiene una página en Facebook y así se llama, José Torres, el rey de Alto Mando. Y otra cosa, hermosas, bien humilde este chavo, bien, bien humilde. Me encanta su forma de ser. Yo le mandé un mensaje para preguntarle bien acerca de lo de las espinillas y todo en la cara y los granos y todo ese pedo. Luego me contestó bien, bien amable. Luego me contestó y vayan a seguirlo, las chicas que tienen Facebook, vayan a seguirlo. Tiene también Instagram, pero no me recuerdo el Instagram. Voy a buscarlo y se los voy a dejar por aquí, por una partecita de la pantalla o en la cajita de descripción. Pero aquí estoy, miren, ahí estoy viéndolo. Déjenme. Me ha funcionado bastante donde quieran, los bailes, ahí. Donde bajo. La gente me la pide. O sea, nada más contigo, nada más contigo. Ok, esta receta. Es cantante él, chicas. Para el gastritis, ¿ok? Es del Michoacán. Y pues ahorita está hablando de recetas caseras y todo eso. Miren. Y pues sí, mis hermosuras, así que pues aquí estoy viendo. Ahorita yo ando, ahorita quiero ver todo lo que tenga que ver con remedios para las espinillas. Bueno, para esa madre que me salió, que ya con el limón, chicas, hoy es el tercer día y ya se siente más, pero más, la piel más suavecita. Ya se está bajando la inflamación. Pero miren, ahora me amaneció
¡Guau! Me amaneció este barrito aquí, pero no me lo voy a aplastar para nada, porque miren, chicas, los que me he aplastado me quedan las manchitas negras. Por ahí que ustedes me ven esas manchitas negras. Bueno, esta más bien es la única que tengo y por acá tengo otra. Este ha sido porque yo me aplasto barros. Ahorita estoy tomando también pastillas de víbora. Se oyó muy feo, ¿verdad? Estoy tomando pastillas de víbora. Mi suegra nos mandó y dice que ella les da a los niños, a sus hijos cuando estaban chiquitos, por eso ellos no les salen granos ni nada de eso. Y a mí la verdad me daba como que cosa tomarme esas pastillas. Y dice, ay no. Pero me dice mi esposo, tómatelas, esas te van a ayudar. Y sí me han ayudado bastante, chicas, me han ayudado bastante. Nada más que ayer, pues como hice tostadas, yo, chicas, soy de las personas que si como aguacate, que si como chocolate, que si como, pues cosas que tengan mucha grasa, a mí luego al otro día, ¡pum!, me explota un barro. Y no es, porque luego todas me van a decir que es por los implantes, que el acné, no, chicas, el acné yo siempre lo he tenido. Si ustedes van a ver mis videos de mucho tiempo atrás, antes de que yo me pusiera las boobies, yo siempre he tenido acné, siempre he padecido de acné, no es de ahora, es de... Cuando se me logró controlar fue cuando me estaba tomando las pastillas que me tomaba ya con Tina, que me recetaba ya Tina. Pero como dejé de comprarlas, pues ahí tienen que volvió de nuevo el acné. Y ahorita con las pastillas de víbora es como que medio se me está controlando. Pero miren, ayer tragué aguacate, me tragué la mitad de un aguacate, que el aguacate también es muy bueno para hidratar y todo, pero a mí en lo particular a mí me hace daño. Entonces ya, ¡pum!, me salió pinche grano hoy. Pero bueno, hermosas, ya, yo no, ya ni me voy a agüitar, ya, o sea, ya, ya. Lo que sí voy a hacer es que no me voy a estar maquillando esos días, no me voy a maquillar, voy a dejar mi cara descansar un poco del make-up. Y sí me está ayudando dejar mi cara descansar del make-up, porque siento hasta como que mi cara más suavecita. Nada más por esto que está aquí, pero ya estoy contenta porque ya se está desinflamando. Y luego con el remedio que dio este chavo. Nada más que, hermosas, ocupo los esperm. Ya saben, tenemos que agarrar eso. Pues vamos a trabajar para sacar eso. Voy a tener que ir a buscar la sábila y pues al rato, chicas, a ponernos a hacer la mascarilla. Pero dice que es muy bueno, muy muy bueno. He leído varios comentarios que dicen que es súper bueno. Así que pues vamos a calar de todo, hermosas, de todo. Ahorita voy a mi esposo cuando al rato que ya venga el trabajo, le voy a decir que pase a comprarme una sábila y que se ponga a trabajar para que me dé todo lo que necesito para mi cara, chicas. Pues yo me voy a poner a editarles el video que les voy a subir al canal de belleza. También el blog, y me voy a poner a hacer ejercicio. En eso ya mis hijos se despiertan para hacerles de comer. No tengo reguero, así que hoy no limpio. Hoy nada más voy a lavar aquí, pues en sí nada más el plato y la taza donde me tomé mi cafecito. Así que bueno, pues hermosas, es lo que voy a hacer. Y bueno, pues quería hacerles un live maquillándome y todo, pero pues miren. Pero bueno, mis bellas, preciosas, hermosas, adoradas del alma. Miren, ya está la moquera, se me aflojó. Yo las veo en un ratitín. Ok, ok, mis hermosas. Y sí, porque ya se está descargando esta madroleta. Así la pongo a cargar y ya vengo con ustedes con harta pila, harta pila. Sí, señor. Uno. Ya tengo mi agua lista. Eso. Descansamos. Siempre que empiezo a hacer ejercicio, chicas, me motivo bastante. Arriba con cortitos. Me voy a tomar agua. Nada más que no había comenzado porque estaba 4, editando el video. 3, 2, el video de los trajes de baño. Arriba. Y esos videos, chicas, de outfits y todo eso me tardan bastante. Me tardo aproximadamente, sin mentirles, como unas 2 horas editándolo, si no es que hasta más. Porque hay que, con esos videos, hay que estar separando clips y todo. 3, y ya. 2, 1. Pero bueno, mis bellas, cambiar de a empezar. Bueno, hermosuras, pues ya hicimos ejercicio desde hace rato. Nada más que miren, me lavé bien mi cara y me puse una mascarilla de aspirinas. Y también con limón. Oh, ajá, con limón. Jimena. Y ya ahorita ya se secó. Tenía que dejarla por un ratito para que se secara. Okay. Que según es muy efectiva. Ya que sábila, chicas, pues no, porque pues no tengo sábila. Lo otro sí lo tengo, pero la sábila no. Ella. Ah, pues agárralo. Así que, pues ahorita ya me voy a bañar. Jimenita se va a bañar conmigo porque, pues, no la he bañado a ella. Entonces, voy a aprovechar que me voy a bañar yo y la voy a bañar pues, conmigo. Chicas, yo voy a usar estos squishies como swimming clothes. Oh, sí. Y yo voy a usar estos para mis juguetes. Para tus juguetes. Sí.
Entonces, pues ya nos vamos a bañar, hermosas. Y ya salimos de bañarnos y ya me voy a poner la mascarilla. No mascarilla, voy a poner el juguito este de limón en la cara. Otra vez como astringente o algo así. Ajá, y ya luego mis cremitas. No, no me voy a poner cremas. Me voy a dejármelo así todo el rato ya para dormir. Ya así me voy a quedar. Así que, pues hermosuras. Yo las veo ahorita, ok. Me voy a lavar el... Chucus Flies. ¿Nos vamos a lavar el qué, mija? ¿El Chucus Flies? Chucus Flies. ¿Qué, dile a las muchachas que nos vamos a lavar? Chucus Flies. Nos vamos a lavar el Chucus Flies, que anda todo sudado. Sí. Ahí todo, ya saben, después del ejercicio. Así que, pues a lavárnoslo. Y ya en un ratito más nos vemos ya cuando estemos fresquitas con una lechuga. Ok, ok. Good morning por la mañana, mis hermosas. ¿Cómo están? Bienvenidas aquí. A un nuevo día, chicas, ya es sabadito, sabadito rico, hermosas, aunque ni tan rico porque mi esposo se fue a trabajar hoy. Él usualmente no trabaja los sábados, pero hoy tenía demasiado trabajo y pues se fue a trabajar y pues, como dice él, hay que aprovechar ahorita que hay trabajo porque después ya no habrá. Así que, pues se fue a trabajar. Ayer ya no me despedí de ustedes, hermosas. Nos metimos a bañar y, pues sí, tardé un rato. Me relajé ahí en el agua, en la regadera. Y ya bañé a la niña. Y en eso me entró una llamada. Se hizo tarde, ya luego me puse a hacer de comer. Y ya, chicas, se me fue el rato. Y entonces, por eso ya no tuve tiempo de agarrar la cámara. Y pues también mi esposo llegó tarde de trabajar, pues de perdido platicar un rato con él, ya que él ahorita está trabajando mucho y llegó tarde. Ya nada más llegó, se bañó, le di de comer y se fue a dormir. Bueno, estuvimos conversando un poco y se fue a dormir. Y pues ya, hermosas, yo me ocupé haciendo unas cosas en la computadora, pagos automáticos, que ahorita pues ustedes saben que todo eso hay que estar bien al pendiente. Y ya. Entonces, por eso, pero aquí estoy otra vez, chicas. Aunque sea poquito, les voy a bloguear el día de hoy. No hay nada que hacer. Hoy es sabadito. ¡Mimers, mimers! ¡Hola, mamás! ¡Hola, mamás! ¡Hola, mamás! Como siempre, chicas, mi mimers aquí conmigo. Ya nada más, ahí está, blusa, se me... Ya nada más, Junior vino y comió aquí conmigo. Y allá en su cuarto. Las niñas hoy se van a levantar hasta que ellas llenen de dormir. De igual, es sabadito. Voy a ir a arreglar mi cabello. Me voy a planchar mi cabellito. No me voy a maquillar porque, pues, como ya les dije, ahorita ando con eso de lo de la... con las mascarillas de la cara y siento mi cara más, no sé, más suavecita. El grano este ya me amaneció bien seco, chicas. Ya bien seco. Sí funciona el limón y la mascarilla de... ¿cómo se llama? De aspirina. Siento mi cara bien suavecita, chicas. Les prometo que ya cuando yo vea bien, bien así, así, les voy a dar el tip. Les voy a dar bien cómo fue que yo lo hice para las personas que como yo, pues, padece todo eso. Que, bueno, a veces es bueno, ¿verdad? Ayudarse unos con otros porque... Ay, chicas, hay cosas que uno no... Por ejemplo, este muchacho que les mencionaba yo ayer mencionó una hierba que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Cachalote, cuachalote. Hay algo así, cuachacholote, no sé. Chachacualote. Ay, chicas, un nombre medio raro. Pero dice que ese es bueno para la sangre. Entonces ese te lo tomas y te limpia tu sangre, te purifica tu sistema y todo. Muchas de las veces también suele ser que lo que le sale a uno en la cara es porque uno trae intoxicada la sangre por algo que uno come o X. Entonces... te quita manchas, te quita acné, te quita muchas cosas. Supuestamente también el limón te ayuda a desmanchar. Entonces vamos a ver si me quita las manchitas esas que tengo de acné. Y bueno, pues, a ver, hermosas. Y si no, pues, bueno, ni modo, ¿verdad? Para eso está el maquillaje. Pero ahorita sí, de plano, no me voy a maquillar. No me quiero maquillar. No voy a cocinar hoy porque mi cuñada hoy va a vender enchiladas. Nada más para la pura familia que le están diciendo que quieren enchiladas y que quieren enchiladas. Y ya ven que yo ya hice enchiladas, pero pues a nosotros no nos fastidian. Entonces... ya le dije que le encargué enchiladas, entonces así que hoy no cocino, hermosas. Hoy no voy a cocinar. Pues nada, hermosas, así que pues por aquí vamos a andar, ya más al ratito les grabo otro poquitín y así nos la vamos a ir llevando, chicas, ¿ok? Aunque sea poquito y ya yo les junto días en un solo vlog o bueno, vamos a ver, depende de cómo nos acomodamos, así que bueno, y pues bueno, yo las veo más al ratito, mis hermosuras. Y nada, pues ahí nos vemos. El día de hoy está muy aburrido.
¿Será que porque es sábado? Ay, está bien oscuro aquí este cuarto. Ok. ¿Será que porque es sábado, chicas? Y pues nosotros estamos acostumbrados. Los sábados mi esposo no trabaja. Y creo que es la razón por la cual, no sé, se siente muy aburrido este día. Bueno, ya les edité el video vlog. Ya se los voy a subir. Miren el cabello. Ahorita me lo voy a planchar de perdido para traer el cabellito planchado. Pues no make-up ni nada, pero sí me voy a hacer mi ceja y me voy a poner mascara y nada más. No me voy a hacer nada en la cara, nada. Bueno, hermosas, pues aquí estamos, mi esposito y yo, pisteando. Ya comimos, nos trajo Yadira unas enchiladitas, fue lo que comimos. Y ya tenemos ahí el sombrero listo para ahorita bailar, ¿verdad, mi amor? ¿Para ahorita echarnos la bailada? Miren, y me hizo una michelada, hermosas. Podemos ir a echar las margaritas al coliseo, pues aquí vea, mi amor. Quedó bien rica esta michelada, hermosa, vea.